Reyes, ahorita estamos camino a Haridwar para que mi mamá pueda conocer el Arti y en el otro carro están mis sobrinas y mi hermana, porque también vamos a ir para allá. Así que bueno, ya en un ratito que lleguemos les voy a mostrar un poco más. Bueno, ya hemos llegado a Haridwar y ahorita nos estamos yendo a ver los Ghats. Ojalá de que no haya empezado, pero no sé, ya creo que hemos llegado tarde. Allá está mi mamá con mi hermana. Más allá en el azulito están mis sobrinas. Así que bueno. En el otro, bellas. Ay, si no que hay mucho bache, bellas, si no puedo mantener un poco la cámara estabilizada. Entonces ahí les voy mostrando. Bien, bellas, aquí estoy yo. Bueno, vamos a ver, esperemos que no haya terminado. Que están viniendo los demás con sus garritos. Han cambiado un montón, bellas. Yo recuerdo que antes el parking estaba prácticamente dentro del área de los Ghats. Pero ahora por lo que veo, ¿no? Todo está completamente diferente. Me imagino que a raíz de la pandemia todo se movió, ¿verdad? Como en todos lados del mundo. Galones, porque de acá las personas del río Ganges se llevan el agua, entonces por eso van a encontrar un montón de esos galones tanto acá en Haridwar como en Rishikesh, ¿no? Y acá está el Ganges, que creo que ya empezó, bellas. No sé muy bien, esta es una entrada nueva, la verdad es que nunca había venido por acá. Estamos esperando a mi Loxito para que nos guíe, porque de verdad que estoy un poco perdida. Bueno, bellas, ya como les comenté, hemos llegado acá a Haridwar, pero ya es tarde, así de que bueno, hemos perdido la ceremonia del Arti, pero hice como una pequeña ceremonia aparte, que seguramente ya ahorita los van a ver, que se los voy a mostrar de manera muy general, ¿no? Para que tengan una idea. Pero aquí en Haridwar es la ceremonia del Arti, usualmente las hacen dos veces al día, que es al amanecer y al atardecer, ¿no? En el amanecer puede ser a las 6 de la mañana, 5 y media más o menos, y en el atardecer es entre 6 y media, dependiendo. Bueno, bellas, entonces les voy a grabar un poquito de acá, de lo que estamos viendo. Bellas, aquí me animé a hacer un pequeño ritual guiado a orillas del río Ganges. Mi mamá tenía un poquito de temor de que me vaya a resbalar en las escaleras porque tenía que estar sin zapato y aparte que estaba realmente oscuro. Intenté repetir los mantras lo mejor que pude, ya que mi pronunciación de hindi no es el mejor. En este ritual pedí por mi Loxito y por todos mis seres amados, para que siempre se encuentren bien en todos los aspectos de sus vidas. También agradecí por todo lo que la vida nos ha ido dando en todo este tiempo. Bellas, este Ghat que estamos visitando se llama Harki Pauri y es uno de los más sagrados de Haridwar, siendo visitado por miles de peregrinos cada año. Innumerables personas se bañan en estas aguas del río para lavar todos sus pecados según las creencias hindúes. Thank you.
Después de visitar los Ghats, estuvimos explorando los alrededores y encontramos este puesto de masala chai. Aquí ya han podido ver un poco cómo lo han ido preparando y la verdad que estuvo muy rico el sabor. Se convirtió en uno de mis favoritos. También acompañamos el masala chai con un delicioso y famoso snack indio que se llama aloo tikki. Es como un tipo de torreja de papa acompañado de salsa de tamarindo, garbanzos y yogur natural. Como les enseñaba, venden bastante de esos bidones para recoger el agua del río Ganges. Entonces acá también pueden hacer shopping, pero ya saben que tienen que negociar porque a veces pues los precios se incrementan. Bastantes cositas, snacks indios, miren bellas aquí, snacks. ¿Qué es esto? Son snacks. Es coco, pasas y no sé cómo se llaman los demás bellos. También venden pulseritas, varias cositas. Ahí están los bindis. Miren, bellas más pulseras. Miren, acá ven esas cositas de metal. Está bonito. Ahí están las chicas que van a hacer su shopping, van a elegir qué es lo que quieren comprarse. Comprar sus bangles. ¿Cuánto salen sus collares? No lo sé, tienes que negociar ahora. Tienen que negociar, primero preguntar. Finalmente, después de nuestro viaje express a Haridwar,
regresamos a Dehradun para cenar. Espero, bellas, que les haya gustado este pequeño videito familiar. Ya saben, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sus likes, compartir el videito y activar la campanita de notificación para que les avise cuando subamos un nuevo video. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Besitos.